nombre es José Cruz Camargo Zurita. Yo soy músico profesional. Compongo blues en español. Hago canción y poesía. Tengo un libro editado de poesía de los textos del alcohol de Fridaura, la editorial, y uno próximo que es de audiolibro que se llama Yo, creador, me confieso. Yo nací en el 55. Sigo creando, padezco una enfermedad incurable, pero sigo yo creando poesía, música, y sigo presentándome en los escenarios para seguir creativo. Para mí, que es el blues, es la esencia del canto más vital y poderoso de la vida. El blues es un lenguaje que debe ser asumido como un legado de los negros africanos que, aunque fueron sometidos a la esclavitud, el trato más vil y denigrante por su misma especie, que fue el hombre blanco, y a pesar de eso nos legaron un poder en su canto, en su lírica, en su voz de vida, es un canto de vida. Yo me he apoyado mucho en este blues, y lo he hecho en español porque así entendí que el blues lo debo asumir. Y pienso que los grupos mexicanos deben hacerlo, no lo deben hacer, más bien pueden hacerlo, si tienen el talento para hacerlo, en español. Porque es un legado universal, es un patrimonio universal. A continuación voy a dar lectura al reconocimiento que nuestra escuela le entrega. Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Zacatlán. La Secretaría de Extensión Universitaria y Vinculación Institucional otorga el presente reconocimiento al maestro José Cruz por su destacada trayectoria artística en el blues mexicano. Segundo Festival de Blues. Por mi raza, hablaré el espíritu, Acatlán, Estado de México, 23 de febrero de 2012. Yo lo que encontré fue una posibilidad de fusionar y entender el género a un nivel universal, sin ortodoxias ignorantes que plantean en México, sobre todo, eso me da mucha pena, que los grupos traten de cantar en inglés cuando yo he estudiado todos los años que fueron sometidos los negros a través del idioma, a través de la evangelización impuesta como colonizadores de su cultura. Me indigna ser reproductor de esa ideología esclavista. Entonces yo lo que puedo decir de este encuentro que yo tuve con Mr. Rowe ahí en Austin, exactamente fue que había un entendimiento del alma, por medio de la vida, lo que nos llamamos vida, lo que llamamos ser vital. Eso es un canto de poder, inclusive puede ser político. Yo no me puedo desentender de mi contexto social, así yo lo entendí desde que empecé a componer canciones a los 17 años. Yo estudié en la Escuela Superior de Música composición y hice canción política.
No me puedo desentender de mi contexto. De hecho, no tener un proyecto político es tener un proyecto político inconscientemente. ¿Sí me explico? O sea, decir soy apolítico, eso es un proyecto. Ser apolítico es un proyecto. Es un proyecto de vida, de pensamiento y de idea. Entonces, yo sí asumo que el artista debe ser, involucrarse con su sociedad y cantar exactamente como es un ciudadano, cantar exactamente que todo lo que sucede en una metrópole, en una ciudad, el contexto político, el contexto social, y no importa si es tachado como canción de protesta, eso a mí no me importa. Pero es el deber de un músico, artista, pintor, lo que sea, es involucrarse con su sociedad. No puede estar en una burbuja o una torre de Murphy. Todas nuestras etnias son valiosas, nos otorgan siempre en sus culturas una cosmovisión amplísima, mucho más rica que la de los conquistadores españoles, que es religiones dualistas que no nos llevan más que a pensar que somos pecadores y sentirnos culpables. No, los huicholes tienen una cosmovisión mucho más rica, y no estoy hablando nada más de los huicholes, de los tarahumaras, todas las etnias que nos enriquecen culturalmente y nos muestran una posibilidad de percibir nuestro mundo, nuestra visión de nosotros mismos en distintos aspectos. Habitamos cuatro cuerpos, dicen los huicholes. No solamente el cuerpo físico, el cuerpo espiritual, cuerpo causal, supercuerpo supracausal. Entonces, eso es conocimiento de sí mismo. En algunas religiones dualistas pregonan, conócete a ti mismo, pero no dicen cómo. Entonces, es el legado que nos dejan los huicholes y los tarahumaras y todas las etnias. Es muy rico. Si nosotros, yo estuve, conviví con los maracames, los huicholes, en Nayarit, y ahí me dieron la bienvenida, reconocieron la música del Real de 14, me honraron con poder llevar el nombre del Real de 14, y por lo mismo yo me caracterizo porque me enseñaron a pintarme los colores de los cuatro cuerpos. Real de 14 para mí es un estado de conciencia, es un estado espiritual místico, más que un pueblo minero, que lo es. Es un lugar mágico y completamente espiritual, es un estado de conciencia. Para mí representa eso. Y en abril, con el permiso de los maracames, vamos a, junto con el director de mi documental, José Cruz, a 10 metros del infierno, Leobardo Jacob Lechuga, vamos a ir bajo el permiso de la autorización de los maracames a tocar en pro de la defensa de las minas y del donde se creó el mundo del monte o del monte del Viricuta, donde se creó toda esta cosmogonía, cosmovisión. Entonces vamos a ir en pro, pero no en un festival campechano ni comercial. Vamos a abogar por el respeto del uso y costumbres de la gente de los huicholes. Yo recuerdo que he tocado aquí algunas veces aquí, y un público muy, muy receptivo, muy las autoridades muy amables, con logísticas inteligentes para poder presentar grupos musicales en el teatro. Pues tienen un teatro, es importantísimo considerar la cultura como algo primordial, y es también importante que las experiencias que he tenido aquí han sido muy buenos conciertos, cuando con la vieja formación del grupo,
me presenté aquí, muy bien, muy trato, muy respetuoso del público y muy abierto. Ya les voy a sugerir a los alumnos de la FES Zacatlán. Yo padezco una enfermedad de la que estoy desahuciado. Eso no es para morirse de risa, ni para ponerse a llorar tampoco. Pero sí, sí les pido que hagan conciencia de sus propias vidas, y no porque me haya ido mal a mí. No, la vida es la bronca, como yo le digo en mi canción, Sostente de Pie. Sosténganse de pie y aplíquense a estudiar. Lo más importante, el objeto más importante de estudio son ustedes mismos. Ustedes como seres humanos, su psicología, cómo piensan, cómo asumen ustedes el mundo, cómo lo reciben, cómo se desechan las etiquetas sociales, familiares, cómo son autocríticos, cómo ustedes profundizan en ustedes mismos para conocerse. Es el mejor conocimiento que pueden tener, adquirir. ¿Y qué más? Eso les permite aplicarse en las materias que están estudiando y para lo que quieren hacer una carrera. Yo les recomiendo que se estudien a sí mismos, ustedes en la intimidad, en la meditación, y sepan qué hacen en este mundo.